puedo comprender. Presidente loco, no te puedo comprender. Soraya tampoco, yo no me puedo explicar cómo la puedes armar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer en dos países a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible que sigas con los dos. Aquí va mi explicación. A mí me llaman sin razón President Loco. Una es con la que pago los impuestos de mi vida y con la que puedo ir al mundial. La otra es el amor prohibido, complemento de mi Barça, y a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber, Mariano, cómo se pueden querer dos naciones a la vez. Vull dir, y no estar loco. No, no estar loco. Bueno, Pero, ¿se ha sacado usted la chorra? Sí, por supuesto. Llevo un año sacándomela, ¿eh? Ya, vale. No. Bailemos, hombre, ¿eh? Me gustan los catalanes, hacen cosas, pero eso no. A mí sí me gusta de la, del marca, pero la maraca no, no, por favor. ¡Basta ya! ¡Vale! Es que vamos a ver una cosa. No me ha quedado muy claro. ¿Me lo puedes repetir otra vez? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo se pueden querer y cómo se pueden amar dos países a la vez y no estar loco? ¿Otra vez? Las que hagan falta. Aquí va mi explicación. A ver. A mí me llaman sin razón President Loco. No es cosa menor. Una es la que me ha dado de los presupuestos del Estado la pasta para mi proceso ilegal. La otra es el amor prohibido, complemento de mi Barça, y a quien no renunciaré. ¡Sí! Y ahora puedes tú saber cómo se pueden querer dos países a la vez. No estar loco. Y no estar loco. No, no. Y no estar loco. Y no estar loco. Vale, sí. Que sí, ya está, basta. No nos metamos en esto, ¿eh? Abandone usted estas instalaciones porque usted es un prófugo. Así que fuera o le aplico otra vez el 155. Venga, va, fuera. A que no me pillas. Fin de la cita. Muchas gracias. Gracias.